ahora son papeles que se han citado ahí. Estos son surcitos que relato yo. Miguel Infante Sosa por la situación, ¿cuál es? La situación que Natanael Maimonés, el abogado, yo tengo casi 24 meses vendiendo de la magistrada, le tengo una querella, me tiene retenido, secuestrado unos documentos. No demanda, ni hace nada, y cada que me ve se me manda, y me dice que me va a meter un problema, yo caí preso. Cada que vamos con la abogacía allá, rompió la cita, dice que no viene nada, que dice además que los magistrados, porque tiene todos los magistrados aquí sometidos. Y no puede ser que en cuatro citas la magistrada no me den de prisión. Entonces yo no quiero que no tenga esto de barbarie con eso. El dinero ya le va a tener que se quede con eso, que me entregue mi documento. Todos los documentos que ahí tiene, que me lo entregue. Okay. El médico de Linasí, de la base, me dijo a mí, ya usted compra bien en noviembre para demandar. Y todavía no puedo demandar. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Dios mío? Hoy se vendió, que me entregue mis papeles. ¿Qué caso queda? ¿Qué caso que le lleva la ¿De qué caso le lleva? El caso que me lleva es el transporte Cibao, me partía el cráneo. No sé, si esa vendió a transporte Cibao, yo lo voy a someter a transporte Cibao también. Va a haber problemas, porque aquí la magistrada tiene que oírme a mí, porque si yo tengo que ir a la capital, voy a la capital, mira, hermano, porque tú no puedes seguir así. Ya me están instruyendo abogados de estos calibres, la talaje que entrega, los expedientes, y si no le entrega, voy a coger el abogado, y con el abogado lo voy a suspender a él, que lo vaya saliendo. Entonces la magistrada tiene que tomar cartas en este asunto. Cuatro o cinco citas, un hombre pobre, ven a hacer la comida a sus hijos, entonces no me va a ir de prisión. ¿Y qué tiempo, qué cantidad de dinero usted le entregó? ¿Perdón? ¿Qué cantidad de dinero ya usted le entregó a él? Ciento y pico le he dado. Y mire ahora, vea. Yo le alquilé una habitación allá de vea, que nunca parecía la célula de él, para alquilar la habitación, para poner la oficina. Y se llevó todo de noche. Se llevó todas las cosas que tenía ahí, a ver si y a ver se fue. Y dejó un viaje de pendiente botado. ¿De qué era que me lo hace así? Y yo le hablé de motor y mío, lo golpeaba por Don Pedro, tenía una cosa ahí que le prestaban, y le quedé cargado de noche, si me tiene problema. Y de allá ese fuego se me tiró de motor y a mí, porque lo iban a matar a él, el abogado está ahí. Lo iban a matar porque cayó una gente con los clientes para allá. Y cada día digo eso aquí en el patio, para que los abogados me cogen como miedo. Hay que decir la verdad, porque si hay cuatro decía que calla la verdad, está malo como que hace la verdad. Natanael, que me entregue los papeles, que ya no yo le dije, ya no va a haber ningún problema, que viene metiendo papeles que la justicia. Si no me entregan los papeles, va a tener problemas. Pues yo voy a seguir caminando, porque yo no me voy a demorar, yo voy a cambiar de cuarto. Yo lo que son muchos de día es la albañilería. Y un abogado que pase por la universidad y le retenga los papeles a una persona, y de que dijo, el doctor Alina se dijo, en noviembre del año pasado, demanden ya. Y él no ha demandado, ahí va a suceder con los documentos, se le metió a transporte Cibao. Y si él se le vendió a transporte Cibao, que sepa el transporte Cibao, que yo lo voy a demandar, porque mire para acá, mírenlo ahí. El partido en Cray no lo hay encerrado, grandíjolo ahí. Eso fue un accidente. El transporte Cibao, yo fui yo con dinero, y se amó con otra gente, y me partí en con mi tocho, fue el transporte Cibao, lo vienen burlándose de mí, y me tiran el poco encima que ahora tenemos todo. Y es el transporte Cibao, lo vienen burlándose de mí, que me tiran el cuarto, y son tanto el mundo. Mira el ajo que yo llevo diciendo, lo vienen a caballar ahí. Y tú le has dado a mí una demanda. Y yo no quiero cometer un acto bailar con el abogado. Cada que me ve por ahí, me insulta y me saca el cuchillo de maletín. No quiero ningún problema con eso. ¿El nombre es tuyo? Miguel Infante Sosa.